Bueno, buenos días. Me este primer ejercicio que hay en el cuarto término. ¿No? En el cuarto término, allá me dice el cuarto término. Generalmente el nombre. Esto es al cuadrado, más 2y. Ahí se me ha equivocado, rápido, por favor. Muy bien. Ayer el quinto término dice. El quinto término. Sí, no. Esto es al cuadrado más y al cuadrado. Elevado lo primero que hay que hacer acá es identificar. Yo creo que hay un quinto término que lo podría desarrollar, ¿no? Pero hay una pregunta que me permite hacerlo rápido. Cuando yo quiero hallar la posición de un término, en este caso el quinto, acá debe existir esta relación matemática. Tengo una posición K más 1, me dicen que debe ser igual a el número combinatorio, ¿verdad? De E sobre K. Vamos a ver qué pasa. Y acá le el primer término, donde se pone X a la N menos K, y el otro sería D a la N menos K. Así. Entonces, voy a identificar. Identificando entonces n, en este caso es igual a 7, el K más 1, el K más 1 es el número 5, es el quinto término, o sea, acá debe estar la posición 5, por lo tanto el valor de K es igual a 4, K es igual a 4. X sería el primer término, pero ¿qué es X? X primer término. Primer término. En este caso sería X al cubo y Y es el segundo término. Es el segundo término. En este caso sería Y al cuadrado. Entonces luego lo que tenemos que reemplazar, ¿no? Luego termino de posición 5. Entonces nos está pidiendo el combinatorio de 7 sobre 4. 7 sobre 4. Multiplicado por primer término, que es x al cubo. X al cubo. Y este elevado a lo que viene menos k. Es decir, 7 menos 4, ¿no? 7 menos 4. 7 menos 4.
y el otro multiplicado por el pi al cuadrado de un sin elevado al exponente k, que es 4. Entonces, el multiplicador 5 sería factorial de 7 sobre factorial de 3 por 7 menos 3 factorial, ¿no? Queda x a la 9 y potencia potencia, ¿no? La que queda y a la 8. Y a la 8. Siete multiplicado por 6 multiplicado por 5 por factorial de 4. Está igual a esa unidad. De resto, 3 no por 1, no por 1 por factorial de 4, que se va a simplificar. Y a la 8. 6, el 3 de posición 5 es 35, x a la 9 y a la 8. Número 2. Calcular, dice, el término independiente, calcular el término independiente de X en el desarrollo. Calcula el término independiente. Calcula el término independiente. Independiente de X de X en el desarrollo T en el desarrollo T. x al cuadrado menos la inversa de x al cubo menos 1 sobre x al cubo elevado esto al exponente 5 al exponente 5 de esto. Los dos señores que acaban de entrar, por favor, tienen que tener la cámara activa, si no la voy a retirar. Voy a continuar con la clase. No los voy a dejar entrar ya. Me han cuidado que ya les advertía. Voy a continuar con la clase. A ver. Lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Como hicimos en el caso anterior, aparte de saber esta probabilidad que se usará para calcular el término de cualquier posición
en un binomio, cuando los exponentes pues, son grandes, ¿no? Hasta por ejemplo, un pequeño yo podría desarrollarlo, ¿no? Pero acá, por ejemplo, define el término independiente de ellos, ¿no? En el desarrollo de esta expresión. Yo no conozco la posición de los analistas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es identificar, como decimos acá, vamos a identificarla. Identificar, ¿no? El valor de n, porque lo voy a identificar en mi fórmula, n es igual a 5. La posición no la conozco, la voy a dejar así, ¿no? La más 1. Es la posición donde va a pasar eso, ¿correcto? Entonces, es la posición. Posición. O el lugar, como usted lo quiera llamar, ¿no? Donde va a ocurrir lo que le están pidiendo como una condición ahí. Usted tiene el primer término que es este, que es el segundo término. Y prácticamente solamente lo que vamos a poder reemplazar, ¿no? A ver, luego, ¿no? Luego, y nuestra, como usted le tengo acá, el término de posición K más 1 debe ser igual al número combinatorio de 5 sobre K. Aquí, ¿no? 5 sobre K. ¿Está? Debe estar multiplicado por el primer término, que sería por el 2x al cuadrado, y debe estar elevado a la 5 menos K. 5 menos K, ¿no? Y esto multiplicado por la inversa o 1 sobre x al cubo elevado al exponente K. Así, ¿no? Eso es lo que he aplicado ahí. Lo voy a ordenar, ¿no? Este es un número. Este es un número. Yo también acá en la parte un coeficiente que lo puedo sacar y solamente lo que voy a aplicar con la variable y nada más, ¿no? A ver, el término de posición K más 1 de rojo de esta condición sería así. La parte numérica que sería el coeficiente sería esto, ¿no? Y ahora estaría multiplicado por un número 2 elevado a la 5 menos K. Y sería para la x elevado a 10 menos 2K. 10 menos 2K, ¿no? Y bueno, aquí esto va a salir x a la menos 3k. Porque usted lo puede subir, ¿no? Lo puede subir de toda la límite y sería x a la menos 3. Con potencia de potencia de 2. Entonces, término de posición k más 1 igual este número que tengo acá. 5, 2 a la. Perdón, a la 5 menos K. Espero que puedo juntar esto, ¿no? Como X a la 10 menos 5 K. Ahora subí a. Tengo otra cosa nada más. Claro que me decían, pero debe ser independiente de X. Tiene que poder depender de X. ¿Y cuándo va a pasar eso? Muy bien, cuando esto sea un número. ¿Y cuándo va a ser un número? Cuando el exponente sea 0, correcto. Entonces, por condición del problema, ¿cuál es la condición del problema? Independiente de, no debe depender de él. Entonces, para que eso se cumpla, quiere decir que 10 menos 5 en cada uno debe ser igual a 0. ¿Correcto? Entonces, si no fuera 0 en el exponente, me va a dar la unidad acá, me queda un número. No depende. Entonces, está separado. ¿No? Entonces, hay que calcularlo ahora, eso, para completar. Entonces, como ya conozco yo lo que es lo que me piden, también piden esto. Me piden justamente
sea, el combinatorio de 5 por 2 multiplicado por 2 a los 5 menos 2 es 3, ¿no? Entonces te va a quedar acá 8, que va a multiplicar el factorial de 5 sobre factorial de 2 por factorial de 3, ¿no? Entonces nos va a quedar que ese pertenece que sería 8 multiplicado por 5 multiplicado por 4 multiplicado por factorial de 3 sobre 2 por 1 por factorial de 3, que significa que queda 4 es 80. Un independiente igual a 80. Thank you.
haya el grado absoluto o hallar el grado absoluto, del término de posición B sin condición. Término de posición 25 me da aquí en el desarrollo de x al cuadrado menos 10 cubo y esto elevado al exponente 26. Entonces, nuevamente, ¿no? Voy a poner la fórmula para la facilidad, ¿no? Nuestra fórmula es, a ver, el término de posición 25, me dice, ¿no? El término de posición 25 sería 24 más 1, ¿no? Así es, ¿no? K más 1, ¿te acuerdas o no? Es igual al número combinatorio de N, ¿no? Voy a escribirlo, ¿no? Seguramente vamos a ganar la cantidad. Sería K más 1, la posición a partir de N, a partir de A, pues el primer término que es X elevado a la N menos K, así lo había puesto, ¿no? Y a la exponente K. Así es. Entonces, yo estoy observando rápidamente, tengo que ser observador, identificando. A ver. Que K más 1 es igual a 25. ¿No? K más 1 es igual a 25. Entonces, el valor de K es igual a 24. ¿No? El valor de K, N es igual a, N es igual a 26. Estoy mirando acá. ¿No? N es igual a 26. El primer término es x al cuadrado y el otro es negativo, tiene cuidado. Entonces, el primer término es x al cuadrado. Y el otro es menos que al cubo. Yo creo que el signo negativo, porque no sé. Y ahora sí que retrasarlo, ¿no? Vamos a retrasar ahora. Luego, esta es una posición 25. Es igual al combinatorio de 26, 24. Acá sería x al cuadrado, x al cuadrado, ¿verdad? Y esto es bien levantado, o sea, 26 menos 24. Y acá estaría menos, ojo, que era el cubo, elevado al exponente k de 24. Bueno, ¿no? Ahí viene que x al cuadrado, ¿no? No voy a ni siquiera tocar. Porque sabemos que los grados se calculan tomando en cuenta las variables, sus exponentes, ¿no? Voy a dejarlo indicado para la marca. Pero en función 25, con un número 26 sobre 24, acá te va a quedar x al cuadrado, y 2 por 2 a la 4, ¿no? A la 4. Multiplicado por, a ver. Tiene que llevar su negativa, pero con ningún par, eso va a volver positivo, ¿no? Y te va a quedar 10 a la 73 por potencia de potencia. Que te están pidiendo el grado, ¿no? Con el primer grado, el que haga los productos, me pide grado. El grado es equivalente a decir grado absoluto. Entonces, tengo que mirar las exponentes de las tablas de sus marcas, ¿no? Que sería limitar 4 más 72
igual 76. En ese grado absoluto. ¿Están con la cámara encendida todos? Ah, ya, muy bien. Voy al problema número 4. Este es el número 3 porque pasó. Número 3. Número 4, entonces. ¿Han entrado? Ah, una captura, un ratito, ¿no? Por favor. Porque lo voy a borrar. Una captura. Voy a borrar aquí la número 4 ya, la 2, perdón, la 2, ¿no? Que viene el número 4. Número 4. Ahí es el valor de los términos grandes, ¿eh? 4. Empieza roto, ahí el valor. Un valor del término central. Término central. Del desarrollo que del desarrollo que sobre y más y sobre x. Y esto es llevado al exponente 10. ¿Correcto? Bueno, el número de términos se define de la siguiente manera, por si acaso, ¿ya? Número de términos, el número de términos
se calcula así. El desarrollo es igual a F exponente N más 1. Entonces, acá tu número de términos es 10 más 1, hay 11 términos. Yo desarrollo esto porque me da 11 términos. ¿Correcto? ¿Y cómo hay el término central? El término central. Término central. Es igual al número de términos más uno, pero dividido entre dos. Y esto me va a dar por igual lado. Sí. Más uno, ¿verdad? Y vienen de dos. Un momentito, por favor. Ahora sí, vamos a entrar esta formulita que comento por acá. Para el problema del binomio. O sea, están viendo el término central, están haciendo el término de posición 6. ¿Correcto? Entonces, acá sube así: término de posición 5 más 1. O sea, lo veo esta forma: K más 1, ¿no? Que es la posición 6. Y esto es igual a una columna de valor que alguien en 10 por 5, más 1. ¿Correcto? Y bueno, acá tendremos que x sobre y, pero elevado a 10 menos 5, ¿no? Y esto multiplicado por 10 sobre 10 sobre x. A la exponencia K, o sea, 5, acá. Pero acá se multiplica, ¿no? Pues vamos a ver acá. Es una posición, sé que es el término central, o sea, acá. Es igual a la exponencia K. ¿Por qué? Ahora vamos a ver, ¿no? Queda 5. 10, 5. Acá nos va a quedar 5 y 5. ¿Qué quiere decir que va a quedar aquí? X sobre 10. Multiplicado por 10 sobre x, pero tiene exponente común, 5. Entonces, esto es 1. Pues por eso que está acá, que queda 1. Por eso me envían el valor, nada más, ¿no? Esto vale 1. Entonces, ese término central tiene el valor de desarrollar esto, que sería factorial de 10 sobre factorial de 5. Por factorial de 5. ¿No? Entonces acá sería 10 multiplicado por 9, por 8, por 7, por 6, me queda por factorial de 5. Son factorial de 5 por 4, por 3, por 2, por 1, por factorial de 5. ¿Vas a simplificar esto? No, se puede ir, a ver, se puede ir rápidamente, 3 por 2, 6, se va, 3 por 2, 6, se va, ¿no? 5 por 4, 20, décima 2, décima 1, mitad 4, ¿no? Y nos queda 36 por 7, 36 multiplicado por 7, ¿no? Y eso es 42 y la 4. No, esto es 42, ¿no? 42 y la 4, ¿no? 252, ¿no?
Número 5, esta palabra. Número 5. Número 5 dice lo siguiente. Determina. Determina N, N, determina N. N, N. En el desarrollo, en el desarrollo, desarrollo. En el desarrollo del binomio, del binomio, del binomio, 5x al cuadrado, 5x al cuadrado, menos 30 a la cuarta, y esto que va a ver con el n, si el grado, si el grado de cuarto término, si el grado, si el grado del cuarto término, es 24 lo mismo, es 24. Es 24.
una condición ahí, ¿no? El término de posición 4, su grado, cuando dice en grado, le dije en el grado absoluto, es 24. Entonces, lo que tengo que hacer es aplicar una formulita para, pues, luego, pues, usar la condición. Para eso, le voy a hacer recordar que el término de posición es 1, es igual a la primera posición todavía que tiene sobre K, primer término, que voy a representar con una X, tiene un K. El segundo término, Y, sería algo de K, solo que me dice. ¿Correcto? Si yo identifico acá, el K más 1 es 4. El K más 1 es 4. Cuarto término, dice, ¿no? Entonces el valor de K es 3. Lo necesito, ¿no? En el incógnito, no la conozco, están teniendo precisamente ese valor, ¿no? Y el primer término, en este caso, 5x cuadrado, y el segundo término, menos 3y a la cuarta, que no cuidaba. Mejor lo decir. Primer término del binomio, es todo ese monómetro que hay 5x al cuadrado. Y el segundo término, con el signo negativo se toma, es menos 3 y a la 4. Pero para irlo desplazando ya, ¿no? Ahora sí, vamos a ver el término de posición 4, que es igual a incógnita n sobre 3, ¿no? Acá sería x, perdón, es 5x al cuadrado, paréntesis, 5x al cuadrado. Todo esto debe estar elevado a la n menos 3. N menos 3 multiplicado por y, y es menos 3 y a la cuarta, y esto elevado al exponente k, o sea, al exponente 3, al exponente 3, ¿no? Entonces, hay que tenerlo ordenado. El coeficiente de este término no va a participar en el cálculo del grado, que debe usar, ¿no? Entonces, este es un número. Lo voy a dejar por acá. El 5 elevado al exponente n menos 3 tampoco. El menos 3 elevado al cubo tampoco. Entonces aquí me ha quedado por acá x a la 2n menos 6, ¿no? Así. Por y a la 12. Y a la 12. Ya está. Pero a mí me interesan los exponentes de las variables. Porque por condición el grado es 24. Entonces ahora sí que es la condición. Por dato. Grado es igual a 24. Cuando no antes ya, en la grado absoluto, es que 2n menos 6 más 12, esto debe ser igual a 24, ¿no? 30, 18, este vale 9. Entonces, si ponen que allá, es 9. Bueno, correcto. En la ficha que se les ha mandado, hay problemas resueltos, ¿no? Del teorema del binomio. Creo que guiándose de esos problemas resueltos, más los que yo estoy haciendo en el aula, se pueden orientar, ¿no? Para que puedan presentar la actividad de extensión y evaluación, ¿correcto? Lo que sí les voy a pedir es de que no lo envíen tan tarde, por favor, ¿no? Porque ya que estamos casi finalizando esta unidad, ¿no? Estamos en el tema 7 avanzando y pues ya muy cerca, ¿no? Para nuestros exámenes finales. Entonces,
Necesito terminar, no, yo puntual la boleta 8. La boleta 7, por si acaso, ya está con la comunidad. Tienen que pedirla, ¿no? Si ya están pues al día todos sus pagos, porque ellos se encargan de entregar las boletas. Y vean sus notas, cómo están. No solamente los cursos de matemáticas, jóvenes, sino en todos los cursos. Tengo un encargo de la señorita Patricia. Me dice de que los alumnos de la promoción de primaria van a ir al Parque de las Aguas para hacer las tomas para su anuario. Bueno, me dicen, ¿no? Si desean participar para que se pongan de acuerdo. Porque yo, mamá, papá, me están preguntando, pero bueno, yo soy el tutor de ustedes. Lo que pasa es que cuando se llama una reunión, los papás que me están llamando son los que no entran. Y de verdad que a veces no tengo tiempo, ¿no? Para poder guiar. Entonces, la señora Patricia está encargando de eso. Ella me está ayudando. Yo estoy pues sacando las notas, ¿no? Tengo que tener las listas para ya la parte final. Y ver qué alumnos necesitan reforzamiento en el verano. Espero que ninguno. A menos en matemáticas, espero que ninguno. Bueno, para concluir, les informo que yo voy a hacer un balotaje porque la directora me ha exigido que lo haga, ¿no? Pero voy aprovechando para por ahí, ¿no? Bueno, hacer unas asesorías para los que necesiten reforzar para el examen. ¿Por qué? Porque van a hacer 20 preguntas y de ahí voy a coger, me ha pedido la directora, para el examen final. Ya conversé con la mamá de algunos de ustedes, inclusive con algunos de ustedes de manera personal, y bueno, ya se están inscribiendo en la asesoría, ¿no? Más les agradezco porque son cuestiones de ayuda a mí también, ¿no? Porque a veces la lengua es un poquito dura con los profesores. Y bueno, de alguna manera sí me voy a poner, ¿no? A base de mi trabajo, evidentemente, ganar, ¿no? Algo adicional. Las asesorías van a comenzar el día el lunes de la próxima semana en la tarde. Porque como van a ser 20 problemas, no lo voy a poder hacer todo en una sesión. Entonces yo voy a ir avanzando, ¿no? Inclusive en la misma clase en la mañana, no voy a dar, no te voy a decir que estos problemas son del voluntario, pero usted se va a dar cuenta, de hecho. Voy a avanzar, ¿no? En la tarde continúo con mi grupo que se había inscrito y el día sábado yo continúo con la parte de aritmética. El día lunes de la siguiente semana seguiría con álgebra. ¿Por qué? Porque ya estaríamos en la fecha del examen, ¿no? Y bueno, los problemas, por favor, esta última parte no son tan sencillos. Tengan bastante cuidado, ¿no? Si necesitan ustedes reforzamiento, porque la directora me dice que dependiendo de eso, se va a mandar a algunos alumnos al verano. Pero todos van a salir bien porque todos cumplen con darle sus tareas. Mandan cuadernos, todos son muy aplicados. Pero tengan cuidado, por favor, ¿no? Para el examen final. Así que hasta ahorita son los encargos de la directora. Bueno, y lo último es de parte mía. Solamente ahí nos vamos a quedar. Entonces, cumplan con las tareas y evaluaciones de dos temas. Con permiso, Dios los bendiga, padres. Estudien. Y estudia triunfa, no se lo que te había dicho siempre, ¿no? La disciplina tarde o temprano.